queridos amigos de la fauna ibérica, no les sorprenda nada que haya venido un águila de la montaña a nuestro campamento. Estamos en el Valle de las Águilas. Estamos en un rincón agreste de la península ibérica, donde estamos tratando de estudiar la conducta de las aves de presa y sobre todo de reintroducir una serie de rapaces, concretamente de águilas, en la vida salvaje. Las águilas en España están protegidas por la ley, pero sin embargo, muchas veces, por ignorancia, se las coge de los nidos o se las abate por tiros de bala que las dejan heridas. Esos pájaros, dentro de un programa del ICONA, estamos nosotros tratando de ponerles en condiciones de que puedan volver a vivir como sus hermanos salvajes, de que puedan reintegrarse a la población nacional de águilas, porque quedan tan pocas águilas que hay que hacer todo cuanto esté en nuestras manos, porque las águilas españolas, como esta bellísima águila real que acaba de venir a mis pies, no se extingan ni desaparezcan. Entre las águilas españolas, del mismo modo que ocurre entre todas las águilas de la región holártica, es decir, casi la mitad norte del planeta, la reina es el águila real. Quizá por esta razón lleva el nombre de águila real. Y al decir la reina, quiero decir que es la más grande, la más fuerte y la más vigorosa. Sin embargo, entre las águilas reales hay muchas diferencias individuales, según la edad, según el sexo, según los plumajes. Puede considerarse como una águila prototípica, la que en este momento está cerca de mí. Es una águila que tiene más de 15 años, es un águila que por consiguiente tenía ese tono precioso dorado de los ojos, también la melena, característica del águila real, de un tono dorado. Sin embargo, el resto del plumaje es oscuro, es de un marrón que tiende casi hacia el negro y carece de manchas blancas en las alas y en la cola. Puede pensarse que el símbolo característico y propio del águila real es una hembra de gran tamaño y de más, pongamos que de 5 años de edad. Con el mismo tamaño ya, un águila que tiene menos de un año. Un águila nacida, pongamos que en el mes de abril, que en este caso tiene la caperuza puesta porque está en periodo aún de amansamiento, pero con un color totalmente distinto. Miren que no hay melena dorada, los ojos tampoco tienen ese tono tan bonito que tiende al amarillento, ni la cera del pico, es decir, esta parte que tiene amarillenta, tiene los tonos encendidos del naranja. Sin embargo, en la cola, si pudiéramos descubrírsela y observársela con la cámara, veremos que hay una gran franja blanca, muy característica de las águilas reales juveniles, que no se pierde hasta que llegan a los 4 o 5 años, en realidad, después de cambiar el plumaje 2 o 3 veces. Las águilas reales de plumaje intermedio, es decir, aquellas que tienen ya más de un año de edad, pero que todavía no han llegado a los 7 o los 8, presentan un aspecto en el que, sin que aparezca esa bonita melena de color dorado, ni los ojos lleguen a los tonos de las viejas águilas, han perdido, sin embargo, todas las grandes manchas blancas que tienen los juveniles en la cola y en las alas. A este tipo de águilas intermedias muchas veces se las confunde con imperiales jóvenes, sobre todo si tienen el plumaje muy desgastado por el sol, pero son típicas representantes de las reales de la subespecie española. Más pequeñas que las águilas reales, aproximadamente de la mitad de tamaño, son las llamadas águilas perdiceras. Esta especie es propia de todo el Mediterráneo, del norte de África. En España eran abundantes, cada vez quedan menos. Son aves agilísimas, que tienen también diferentes plumajes según la edad y diferentes tamaños según sean machos o hembras. Aquí tenemos una hembra de 6 o 8 años. Observen la belleza del pecho claro, miren los ojos, no tan dorados como en la real, pero de un tono también muy bonito, y el aspecto general del ave con sus larguísimos tarsos, sus manos muy grandes, cazadora de grandes presas, y su aspecto general de gran belleza. Si nos refiriéramos a un águila perdicera de mediana edad, que tenga, pongamos que 3 años, miren cómo el plumaje se acerca ya a la de la edad, diríamos que madura, pero sin embargo conserva unos tonos asalmonados que son característicos de las águilas perdiceras juveniles, de un año. Aquí tenemos una cubierta también con la caperuza, porque aún no tenemos la suficiente confianza en ella como para tenerla descubierta, y que presenta típicamente estos tonos asalmonados que llegan en las calzas hasta el nacimiento también de los dedos, como en todas las águilas. Tenemos también otra pareja de especies, dos especies distintas de bosque, que son el águila imperial y el águila calzada. Están un poco en la misma relación que el águila real y la perdicera. Quizá haya mayor diferencia de tamaño. El águila imperial es, sin duda alguna, la más escasa de todas las águilas españolas. Podríamos decir que está al borde de la extinción. Esta misma que contemplan tiene una historia curiosa. Fue sacada ilegalmente de España y enviada a Norteamérica. El gobierno de los Estados Unidos
que confiscó el pájaro, lo devolvió al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy está aquí, terminando su puesta en forma para volver a formar parte de la población de águilas imperiales salvajes españolas. Muy parecida a ella, pero como una miniatura de la imperial, es el águila calzada. Un pájaro verdaderamente lindo. Si lo observan con detenimiento, podrán observar que tiene la misma cabeza grande que la imperial, los mismos dedos pequeños, las calzas que la llegan justamente hasta el nacimiento de los dedos. En este momento la imperial está también reclamando su comida. Pero miren qué bonito que hay un paralelismo morfológico entre las dos águilas de bosque españolas, de la misma manera que la había entre las dos águilas de montaña. Las águilas calzadas, que son muy diestras, que son emigrantes, pasan el invierno en África, al sur del Sáhara. Lo mismo que entre las águilas reales, hay también diferencias de tamaño entre el macho, que es más pequeño, y la hembra, que es más grande. Y también diferencias de plumaje, pero no tan marcadas. La panoplia de águilas españolas, por consiguiente, se reduce al águila real y al águila perdicera en la montaña y al águila imperial y al águila calzada en el bosque. Somos el país de Europa, sin duda alguna, con una mayor riqueza de aves rapaces perteneciente al grupo noble y al grupo legendario de las águilas. Las rapaces que llegan al Valle de las Águilas proceden muchas veces de propietarios particulares que tenían un águila que una vez vino a sus manos quién sabe cómo y que cuando se enteraron de los decretos legales que protegen a las águilas llamaron a Licona para decir que querían entregar su rapaz. Otras vienen de colecciones privadas, algunas también de parques zoológicos. Todas las águilas que llegan a nuestras manos sabemos que vienen muy deterioradas de plumaje. Es muy difícil mantener una rapaz en una jaula o en una instalación, diríamos que normal, sin que se estropee gravemente sus plumas, sobre todo las plumas caudales, las plumas de la cola. Si nosotros queremos adiestrar una rapaz para hacerla capaz de volar y de cazar, para reintegrarla en la naturaleza, es imprescindible que comencemos por arreglar su plumaje. El agua caliente hace milagros. La queratina de las plumas se endereza y se arregla bastante bien con el agua casi hirviendo. Pero las plumas que ya se rompieron precisan un injerto. Sí, ya sé que a ustedes les va a asombrar el que yo les hable de injerto de plumas, pero lo van a ver muy pronto. Previamente procedemos a limpiar cuidadosamente las uñas y las garras de la rapaz recién llegada al Valle de las Águilas, porque muchas veces están infectadas. Si ellas mismas se agarran durante el proceso de la operación, pueden inferirse heridas infecciosas y a nosotros mismos también nos podrían causar algún mal si nos clavaran sus largas y afiladas uñas llenas de material orgánico del suelo de las jaulas o de las habitaciones donde han vivido. A continuación procedemos a colocar unas correitas de cuero, concretamente de cuero curtido al cromo, en los tarsos de la rapaz. Estas correitas son ligeras, no demasiado largas, cada especie tiene unas medidas determinadas y nos van a permitir manejar al ave de presa durante los 6 u 8 meses que calculamos que dura su puesta en forma para volver a la naturaleza. En este caso se trata de un águila calzada, la que está sobre nuestra mesa de trabajo. En pleno campo, uno de mis colaboradores va colocando en las figuelas el tornillo, nombre este de origen medieval, de los cetreros medievales. Hemos utilizado naturalmente todos nuestros conocimientos alambicados en muchos años de la práctica de la cetrería para la reintroducción de las rapaces en la naturaleza. Una vez provista de piguelas, de tornillo y de lonja, se coloca la caperuza en la cabeza del águila calzada. ¿Por qué la caperuza?, me preguntan ustedes. Porque las rapaces, animales de cerebro óptico, tan pronto como se ven privadas de la vista, no reaccionan, permanecen inmóviles, no se asustan y no reciben traumas psíquicos que podrían hacerlas mucho daño. Procedemos a continuación a la operación verdaderamente delicada e imprescindible para poner a la rapaz en condiciones de volver a la naturaleza. Hay que reponer, reparar enteramente su plumaje. Para ello contamos con una buena colección de aves, procedente también de colecciones de pieles de toda España, y con gran minucia, puesto que esta es una técnica que no resulta nada fácil,
hay que cortar la porción distal de las plumas del ave, que están deterioradas, y después hacer un injerto. Un injerto en el que se emplea una varilla metálica de un metal acerado que tenga una elasticidad parecida a la del raquis, el cañón de la pluma. Una varilla que, por otra parte, lleva un tratamiento para que se oxide una vez que está en el interior del cañón y, por consiguiente, suelde perfectamente y, con mucho cuidado para no reventar el cañón de la pluma, se procede a colocar la prótesis. Prótesis que, en este caso, es una pluma semejante del mismo lugar, perteneciente naturalmente a otro águila, pero de la misma especie, del mismo sexo y del mismo tamaño. Miren ustedes, el milagro está hecho. La rapaz que llegó a nuestras manos desplumada tiene una hermosa cola que la permitirá evolucionar perfectamente en sus vuelos. Otras rapaces, procedentes de colecciones particulares, de muchos años o meses en cautividad, tienen el pico demasiado crecido. Este ratonero, por ejemplo, casi no podía comer con ese enorme pico que muchas veces aparece en las rapaces de los zoológicos y que no es normal. Las rapaces tienen el pico en la naturaleza mucho más corto. Entonces hay que proceder también a arreglar el pico. Siempre, con la ayuda de la utilísima caperuza, tranquilizamos al ratonero, al búteo. Después, con un alicate de cortar uñas, se corta el pico, que por otra parte no ocasiona ningún dolor al ave, ya que es de naturaleza córnea, exactamente igual que las uñas, por ejemplo, de los seres humanos, y con una limita, con paciencia, con tacto y con conocimiento de la forma natural del pico de la rapaz, vamos procediendo a dejarla en condiciones de que pueda comer fácilmente, como lo hacen sus compañeras salvajes. Y aquí tienen ustedes el pico de un ratonero, tal y como aparece en la naturaleza. Corto, puntiagudo y perfectamente dotado para desgarrar las presas. Terminadas las operaciones que ponen al ave en condiciones de volar, tenemos que enseñarla a volar, porque muchas veces han sido capturadas de pequeñas y apenas si eran capaces de cruzar el aire. En este caso, un alumno de gran peso y talla, o un águila real. Hay que comenzar por enseñarla a venir a la mano, y en la mano, darla de comer. Les aseguro que la fuerza de las garras de un águila real, la potencia de un animal que puede llegar a estrangular incluso a un lobo, es dramática cuando se siente en el puño propio. Vamos provistos de guantes muy fuertes, porque naturalmente la rapaz, cuando llega a nuestro brazo, aprieta, porque nuestro brazo para ella es una presa más. Es un lugar donde se nutre. Sin embargo, en más de 3 años de trabajo con águilas, no hemos tenido el menor accidente. Algunos arañazos en las manos, algunas perforaciones en el brazo, pero nada más. Los vuelos se van prolongando a medida que las rapaces aprenden y se musculan. Esta bella águila imperial, la que proviene de Norteamérica, vuela, como pueden ver, en el Valle de las Águilas, como un águila salvaje. Se posa en nuestro brazo y casi nos desplaza y nos derriba con el impacto de sus 4 kilos de peso. En este caso se trata de un águila real, aquella que comenzaba a volar al principio de la secuencia. Miren ustedes qué facilidad ya en el vuelo. Cómo se ciñe en el aire, cómo saca las largas garras el tren de aterrizaje y suavemente se posa en nuestra mano. El trabajo es lento, metódico. Lo que ustedes ven en unos minutos ha costado meses y meses de trabajo. Calculamos que un águila de gran porte tarda unos 6 meses de vuelos cotidianos en estar en condiciones de cazar por sí misma. Otra vez la imperial. El choque sobre el puño, al que la cámara rápida nos permite ver cómo desequilibra al halconero. Los vuelos son de ida y vuelta. Vienen de la mano de Aurelio, que es mi colaborador en este trabajo, a la de este cronista. Y finalmente, cuando las águilas están en condiciones de hacer grandes vuelos, se las llama por otro procedimiento, que van a descubrir ustedes enseguida. Un águila muy lejos, a más de 1/2 kilómetro de distancia. ¿Habrá manera de recuperar esta águila solitaria en la montaña que puede ya vivir? Claro que sí.
Corremos gritando y arrastrando un armadijo de piel, concretamente de piel de cabra, que es muy fuerte, en el cual va atada la comida del águila. Este señuelo recibe tal nombre desde los tiempos de la cetrería. Atraída por el señuelo, que de alguna manera recuerda a una presa natural, es decir, que actúa sobre el comportamiento innato del águila, al ser arrastrado por el suelo de una forma grosera, pero semejante a como correría una liebre, a como correría un recental de ungulado, el águila viene hacia nosotros. Se deja caer con toda la belleza de un águila real surcando el aire a más de 150 kilómetros por hora para buscar la comida, que es lo que la espera en el señuelo. Y de esta manera vamos al mismo tiempo musculando a las aves de presa que llegaron a nuestras manos y, por otro lado, ganándonos su confianza. Para las águilas de pequeño porte, como la calzada, empleamos señuelos que recuerdan quizá más por su movimiento a un ave que a un mamífero. Son estas pequeñas águilas muy cazadoras de pájaros y bajan en picado desde las rocas a alta velocidad, atraídas por el movimiento de ese aparato de cuero y de plumas donde comen todos los días. La fuerza del choque del águila calzada con el señuelo es verdaderamente notable, como ocurre con el águila perdicera, seguramente la más ágil, quizá la más veloz de nuestras águilas, según nuestras apreciaciones oculares en sus vuelos de montaña. Esta criatura prefiere desplazarse primero en horizontal para iniciar más tarde un picado que recuerda mucho a los que ejecutan cuando cazan en la naturaleza. Estos fantásticos descensos, estas bruscas capturas de la pieza artificial van preparando a nuestras águilas para el día en que tengan que enfrentarse con el duro pan de cada día. El viejo castillo roquero pone una nota, diríamos que poética, en el Valle de las Águilas. Muchas veces llevamos allí al águila imperial. Le gusta mucho lanzarse desde la atalaya solitaria. La silueta esbelta, alargada, del águila imperial, recortada en el cielo de Castilla, pone una nota verdaderamente hermosa en el cotidiano trabajo de los halconeros. Pero todos estos vuelos, en realidad, están al servicio de que las águilas puedan cazar un día por sí mismas. Controlamos cotidianamente el cielo. Los mejores alumnos, los que ya son capaces de surcar las alturas durante largo tiempo, son sometidos a una estrecha vigilancia por parte del equipo científico del Valle de las Águilas. En la cárcava hay distintas presas que podrían cazar las águilas. Hay córvidos, conejos y, sobre todo, palomas bravías. Cuando nuestras águilas, en su diario vuelo de caza, pueden llegar a matar por sí mismas, están ya en condiciones de reintegrarse en la naturaleza. Concretamente, este bonito macho de águila real nos va a decir de alguna manera que ya quiere dejar de ser nuestro huésped. Tremendo impacto, ha capturado en pleno cielo nada menos que una paloma bravía. Una de las palomas que abundan en las cárcavas y concretamente
en el valle rocoso donde trabajamos. Y así van pasando los días y los meses. Y llega el invierno, que es la época en que casi todas las águilas están preparadas para ser reintroducidas en la libertad. En su cobijo soportan la nevada. Algunas de ellas están ya en condiciones de volver a la naturaleza. Porque concretamente, en el mes de enero, que es cuando tienen lugar las paradas nupciales de las águilas salvajes, es cuando éstas, que pasaron gran parte de su vida en cautividad, podrían ser aceptadas, de alguna manera, por muchas de las águilas que ya en las montañas españolas han perdido a su compañera, a su pareja de muchos años, y que al sentirse solitarias, pueden aceptar a un recién llegado. Incluso le pueden ayudar en la caza, porque la parada nupcial de las rapaces se basa precisamente en que el macho caza para la hembra y le entrega la comida. Nosotros nos llevamos una gran hembra real, montaña arriba. Hay una gran pena en nuestro corazón. Ha estado un año largo viviendo en nuestro campamento. Cuando la dimos la primera lección, no sabía ni volar. Ahora ha matado ya muchas presas en el aire y en la tierra. Nos vamos muy lejos, a esos pocos rincones de la península donde todavía quedan águilas reales y donde esperamos que sigan perviviendo, protegidas por la ley como están durante muchos años. Que el cazador desaprensivo no dispare sobre ellas, porque quedan ya muy pocas. Que la degradación del medio no vaya a alterar sus últimos reductos. Cuando terminamos la caminata, hay que quitar al águila los aparejos, aquellas correas que nos han permitido manejarla durante el año largo de trabajo. El águila en este momento está muy gorda. La hemos dado mucho de comer en los últimos días para que no tenga ningún apego hacia los hombres, para que no venga detrás de nosotros cuando nos retiremos hacia un rincón de la montaña. Naturalmente la colocamos una anilla. Una anilla cuyos datos han sido cuidadosamente registrados. Una anilla de licona que permitirá el día de mañana, si el águila es cobrada, saber hasta dónde ha llegado, el tiempo que ha vivido en estado salvaje, en una palabra, cuál ha sido el fin de su aventura. Al preparar la anilla, nosotros deseamos que tarden muchos, muchos años en enviarla a nuestras manos. Sabemos que un águila puede vivir más de 50 años perfectamente. La que estamos preparando para ser devuelta a la libertad no tiene más de 8 años. La puede esperar una larga vida si no tiene el infortunio de tropezar con la bala o el perdigón de un cazador furtivo o de no encontrar un ambiente en la naturaleza que la permita ya vivir. Una de las primeras águilas que ponemos en libertad puede marcar la pauta y el jalón en la historia de la conservación de las rapaces en España. En la reintroducción de aves que son ya escasísimas en la naturaleza para que den lugar a otras generaciones que las sustituyan y que repueblen los cielos ibéricos con nuestras cuatro especies de águilas.